Hola, Sean. Oh, estás aquí. Me he enterado de las noticias. Pero claro, no estarías aquí si no hubiera sido un éxito. Me alegro de que funcionase y de que estés a salvo. Ahora todos lo estamos. De momento, sí. Pero siempre habrá amenazas. Debes permanecer alerta. Ali siempre ha sido leal al instituto y a mí. Confía en ella, te ayudará. Cuando yo muera, todo dependerá de ti. Me esforzaré al máximo. Sé que lo harás. No te preocupes por mí. Mira hacia adelante. Concéntrate en el futuro. Nuestro tiempo juntos ha sido extraño, ¿verdad? Pasé años preguntándome cómo serías, pensando en todo lo que nos habíamos perdido. Quiero que sepas que agradezco el tiempo que hemos tenido. Me alegro de haberte encontrado. Y yo, gracias, padre. Has ayudado a un niño a lograr su sueño. Creo que me voy a dormir. He perdido a Sean. Otra vez. Cierro los ojos y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no. Nos sucede a todos en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero es el que me tocó vivir. La Commonwealth. Mi hogar. Destruido y recompuesto. Creía, deseaba poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos. Como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra no cambia nunca.